encargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón. Es él quien pone al descubierto la cuestión social, la explotación y sumergimiento de los trabajadores, y la necesidad de la justicia social para concluir con esos males. Lo que más impresionó al coronel Perón en su visita al Departamento de Estadísticas fueron los diagramas del déficit alimentario de la familia obrera. El alma de su pueblo desamparado lo golpeó al corazón de Perón. Así fue que afrontó todos los riesgos, los enemigos de adentro y los de afuera, que eran muy poderosos. Esta transformación que realiza el coronel Perón de las relaciones sociales y laborales pronto se hace sentir. Las relaciones entre la patronal y los trabajadores en las fábricas habían cambiado por completo de naturaleza, para bien de los obreros. La oposición, desconforme con estos cambios, pide al presidente Farrell la renuncia de Perón. ¿Significaría esto un fracaso en su obstinada tentativa de unir al pueblo y al ejército? No. Es solo un retroceso, una postergación hasta el 17 de octubre. La renuncia se produce el 9 de octubre y el 13 Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. Durante 4 días permanece confinado en una habitación. En ese lapso pudo tener la amarga sensación de la derrota y el fracaso. Pero era solo una ilusión. Afuera de la isla, en la Gran Buenos Aires y en el país todo, su nombre era bandera de combate por la liberación. Miles de trabajadores autoconvocados mostraban el rostro del 17 de octubre. Perón era síntesis de todos los programas posibles de los derechos derogados y de las reivindicaciones proscritas. Perón era la necesidad de algo más profundo, el poder, todo el poder para el pueblo. Cuando los trabajadores marchan, cuando miles de hombres y mujeres venidos desde toda la ciudad y de todos los rincones del conurbano invaden la Plaza de Mayo, desoyendo el paro dispuesto por las autoridades de la CGT, es que el pueblo ha encontrado solo una conciencia, la de su propia fuerza y la organización que ha de llevarlo al conductor que se encuentra preso. Cuando él estaba aparentemente vencido, el pueblo salió a la calle con su bandera, porque en ese momento, al decir Perón, decía patria. Este es el pueblo de la patria, es el mismo pueblo que en la histórica Plaza de Mayo pidió frente al Cabildo que se respetara su voluntad y sus derechos. El 17 de octubre, la nueva conciencia marcha siguiendo a su conductor y cambiaría el destino de la nación para siempre. Es considerado el día del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos. Como diría Perón un año más tarde, el 17 de octubre será para todos los tiempos día de los descamisados, el día de los que tienen hambre y sed de justicia. Desde entonces, aquel fraternal y mágico abrazo entre Perón y su pueblo se renueva a través del tiempo y las generaciones para revivir aquel despertar colectivo de los marginados de la patria. Reivindicó los principios de soberanía, de libertad y de justicia social, que dieron vida al movimiento político más grande de Latinoamérica.